Muy buenos días, tardes, noches, amigos animaníacos. Ya estamos de nuevo aquí en el curso de Globoflexia de Ferris Producciones. Sí, el curso de Globoflexia que a todo el mundo le encanta. Y además te da igual que seas profesor, que seas médico, que seas un niño, que un bebé no, un bebé todavía no puede, pero bueno, con el tiempo ya podrá. Si te gustan los globos, pues ya sabéis, este es tu sitio. Le das aquí un like, un suscríbete y ya está. Sí, como agradecimiento, que lo mejor es que es por la cara. A ver cómo te quedas. Bueno, no me enrollo más y os digo lo que vamos a hacer hoy, que va a ser una mariposa. Sí, una mariposa. ¿No habéis visto mariposas de globos? ¿Que no? Bueno, no pasa nada. Yo os enseño cómo hacerla para todas vuestras fiestas, ¿de acuerdo? Así que nada, un momentito y comenzamos. Bueno, ya estoy aquí de nuevo. Y he cogido un globo de color, no sé si marrón, carne, salmón, color raro de estos. De los que inventan por ahí, de los globos estos que vienen un montón de colores. Bueno, pues vamos comenzando estirando la goma. Así, y vamos a comenzar con el hinchado. Por ahí. Atamos. Perfecto, ya está atado y hemos dejado unos 4 dedos y medio, 5, aproximadamente. Vamos a acolchar un poco. Bueno, he echado el por aquí. Primer paso, 3 dedos, una pelotita. Segundo paso, 4 dedos y giramos con los 4 dedos hacia arriba. Y aquí. Siguiente paso, el que hemos hecho anteriormente. 4 dedos, giramos y al medio. Así. Para que sea más o menos igual que ahí. Así. Perfecto. Siguiente paso, vamos a la parte de aquí abajo, ¿de acuerdo? Voy a cochar un poquito más. Y vamos a coger 5 y 5, 10. 15 dedos. No, error. 15 dedos no. Miento. 5 y 6 dedos. Ah, por aquí. Siempre contando lo que tenemos hinchado. Siguiente paso. Esto al medio. Y vamos a meter esto de aquí. Esto de aquí lo largo para la parte de atrás. De modo que queda una cosa así. Como un lacito. Siguiente paso. Esto al centro también. Doblamos. Cogemos todo. Y giramos. Un poquito. Para que esto empiece ya a tomar forma. Así. Perfecto. Siguiente. Vamos a hacer aquí una pelota. De unos 2 dedos y vamos a meter donde hemos cogido la pelota en la parte del medio. Vamos a girarla, ¿eh? Que se ve ahí. Así y queda así. Ahora tenemos esto, ¿de acuerdo? Siguiente, otra pelota. También de unos 2 dedos. Que se me escapa. Se ve. Y también por el medio. Hacia otro lado.
Así. Vale, de modo que nos queda esto, ¿de acuerdo? Y ahora lo que tenemos que hacer es subir esta parte hacia arriba. Acomodar todo el bloque. Así bien acomodado. La pelotita esta también. Vale, y tenemos una pedazo de mariposa toda chula, toda maravillosa. Y ahora vamos, pues nada, a pintarlo un poquito. Para que parezca más una mariposa, más que otra cosa. Así que vamos a poner... unos ojitos. Unos ojitos. Y aquí lo vamos a hacer... unos círculos así. En este lado también. Y en este lado igual. Un poquito más grande este. Así. Bueno, ¿qué os parece? Ahí tenéis... una pedazo de mariposa fantástica que a los niños seguro que les encanta. Espero que a vosotros también. Es una figura de nivel medio, está bastante chula. Y bueno, la echamos a volar por ahí ya. Bueno, si os ha gustado, ya sabéis lo que decíamos antes. Os dais aquí un like, os dais a suscribir. Por aquí os dejaré unos vídeos ahora después de terminar. Y nos vemos en más vídeos. Esto es Ferris Producciones, yo soy José Luis Soladana y ¡hasta luego! Vamos, queda una cosita así, así. Se ha picado. Quede todo hecho un conjunto. Aquí. Amigos animatíacos.